Buenas tardes. El nivel de río Atrato, luego que se desbordó en el corregimiento de Boraudo, este en el municipio de Llorón, pues ya ha bajado. Sus habitantes pues tratan de recuperar lo poco que la naturaleza no se pudo llevar. Siguen, obviamente, los habitantes primero esperando las ayudas que ya fueron entregadas por parte de la alcaldía, pero también el llamado urgente al gobierno nacional para que esta población sea reubicada. El director de la Defensa Civil en el departamento del Chocó pues ha hablado con los medios de comunicación entregando un parte. Ellos han hecho monitoreo en las últimas horas por todo lo que tiene que ver con los pueblos más cercanos aquí sobre el río Atrato y haciendo obviamente un llamado a los habitantes que están sobre la zona ribereña para que tengan precaución. Se ha efectuado barrido, estamos terminando un barrido sobre el río Atrato. Hemos detectado que el nivel del agua está siempre en un estado de alerta. La vía entre Quibdó y Medellín continúa cerrada. Los indígenas que están en esa zona pues no permiten que maquinaria pues remueva toda la cantidad de tierra que ha caído, porque hay una torre de energía que está en peligro de caerse y podría afectar alguna de estas comunidades. En las últimas horas también se han reportado inundaciones en el municipio de Unguía. En la información hasta ahora desde Quibdó, yo soy Cristian Cuesta. Para Telepacífico Noticias.